Dios mío, aún estamos más altos. Oh, no. ¿Qué te pasa? Pues que me he equivocado y me he puesto reflex en la nariz. Harry Jr. Este es el lugar donde fue visto por última vez. Bajaba de ese autobús y se iba a las montañas a veces durante días o semanas. ¿Para qué? Tareas escolares para mejorar de nota. Esta es la camisa que se ponía siempre cuando hacía las excursiones. Nick, si la toca, tal vez pueda decirme a dónde fue desde aquí. Déjeme ver. Este es el lugar. La camisa ha estado aquí antes. Las vibraciones son muy fuertes. ¡Por ahí! ¡Adelante! Allí. ¿Seguro? Quien quiera que llevara esta camisa se fue en esa dirección y... ¿Qué pasa? Esta no es la camisa de su hijo. Claro que sí. No. Esta camisa solo se la ha puesto un hombre que es demasiado mayor para ser su hijo. ¿Dije mi hijo? Oh, no, lo siento. Yo soy su hijo. Mi padre es quien se ha perdido, Harry Senior. No es tan viejo, tiene su edad. Me adoptaron. Mi madre volvió a casarse con uno de mis compañeros del instituto. Vio su foto en un libro del colegio y ya está, se enamoraron. Le creo. Regreso a Nueva York. Tenía que hacerme quedar como una estúpida delante de Luis. Como si no tuviera bastante. Silvia. Nick. Muchachos. Muchachos. Está bien, les he mentido. En el fondo temía que si les decía la verdad, se irían sin mí, que se lo quedarían todo. ¿El qué? Pues... Compre, señor. Oiga, esta conversación es privada, ¿entiende? Sí, sí. Bonita artesanía, tenga. Sí, es dinero. Eso es, compruébelo bien. Vamos, muchachos, despidan a este pobre hombre. Adiós, adiós, adiós. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que está buscando aquí en realidad? El Salón del Oro. ¿Ahora es el Salón del Oro? ¿Quiere que le dé un megáfono? ¿Incas? Incas. Incas. Vengan, vengan. Un par de tipos, socios míos, fueron a las montañas y pasaron allí unas semanas. Creo que estuvieron muy cerca. ¿Qué pasó? No lo sé. Uno de ellos no volvió y el otro... Esta es su camisa. ¿Dónde está ahora? En el hospital de la ciudad. Es... Bueno, era un tipo muy inteligente. Ahora solo podría mantener una conversación con un donut. ¿Está casado? Harry, esto ha estado en una ciudad inca perdida. Vamos a ver a su amigo. Nick, lo siento mucho, no me parece una buena idea. ¿Por qué no existe un amigo y usted sigue mintiéndonos? No, porque resulta difícil aparcar en el hospital. Y además, ¿quién sabe las horas de visita? Escuche, no cuente conmigo para nada. ¿Que no cuente con usted? ¡Usted es nuestro socio! ¡Le queremos! ¿Podemos encontrarlo sin él? Nick, ahora cogeremos el autobús hasta el hotel y mañana temprano iremos al hospital. ¡Excelente! ¡Perfecto! ¿Y qué haremos esta noche? ¿Tomaremos unas copas? ¿Por qué no? Y luego el Salón del Oro.
Sería más seguro que nadie supiera lo que ustedes dos están haciendo aquí en Ecuador. Bueno, ¿comprenden? Vámonos ya. ¿Más seguro? $1,000,000,000 en oro. ¡Oh! ¡El autobús se va! ¡Les echo una carrera!